Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video del Epic 7. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto, Neo? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás de nuevo ranking 7? ¿Qué ha pasado? Por el amor de Dios, ¿has perdido de nuevo tu cuenta? No, esto lo he hecho adrede, porque me he dado cuenta y he seguido sus consejos y que pues he desperdiciado realmente una gran oportunidad en principio de mi aventura. Y pues como este es un juego que realmente se merece pues todas las oportunidades posibles para tener un buen team, pues voy a obtenerlas. ¿De qué me estoy pues refiriendo? Obviamente me estoy refiriendo al reroll, que pues te dan las 30 invocaciones en principio de tu aventura para que pues te puedas asegurar en lo que va siendo un buen team, unos buenos personajes, los cuales que en un principio yo no tuve en cuenta y pues no estudié y simplemente escogí a los que me parecían pues más interesantes en cuanto a sus habilidades, pero tenemos personajes que son mucho mejores en cuanto pues la obtención, y vaya usted a saber cuándo los volveremos a obtener. Así que pues he reseteado todo y he vuelto a empezar, lo cual pues me da la oportunidad de nuevo de gozar estos pues estas 30 invocaciones aseguradas selectivas, las cuales pues me dan 30 oportunidades para poder obtener un buen team, y esta vez los vamos a obtener. ¿Qué es esto? Cancelar. Había un lugar donde podías ver. Ahí está. Me han dicho, pues, simplemente que pueda obtener las mejores héroes. Y me han dicho que más o menos Ken es uno de los que realmente valen la pena. Y pues, ¿qué otros más me habían dicho? Vildred. Sí, ahí está. Justo me acabo de olvidar. Me acabo de acordar. Vildred. Es uno de los héroes los cuales también dice que son muy buenos, Vildred, Ken. Y había otro más que no me recuerdo. No sé si era Cés también. Y Seria y Charlotte, creo que si mal no me acuerdo. Lo que esto significa es que pues me puede tocar, en este caso, un héroe de 5. Solamente un héroe de 5, no me pueden tocar más. Es lo que me han dicho. O me puede tocar un artefacto de 5 también. Pero también nos puede tocar pues héroes de 4. Lo ideal es que nos toque pues un buen héroe de 5. Y si estuviera acompañado con héroes de 4, estaríamos realmente con una muy buena selección de héroes. Y pues a eso es lo que yo me voy. Que en principio pues yo no sabía esto, así que ahora sí, con todas las informaciones hechas y las investigaciones realizadas, ahora sí vamos a irnos a lo que va siendo a un héroe de 5, porque en principio pues simplemente escogí a un héroe de 4. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Creo que no nos atacó nada interesante. Así es, nos atacó Armin de 4 estrellas, lo cual pues sí, todo un éxito, nada, o sea, los tutoriales dicen que sí, la tirada ha sido todo un éxito, quédate con él. No, esa es la primera oportunidad que nos dan, así que voy a volver a invocar. Vamos a ver si es que esta vez tenemos la suerte de obtener algo que realmente valga la pena. Lutz de 4, no, esto es basura, chicos, esto es basura. Yo necesito algo que realmente valga la pena. A ver. No, esto tampoco, esto se ve mal. Esto se ve muy, pero muy mal. Así que vamos a darle de nuevo. Por favor, que nos toque algo que realmente valga la pena. El escudo adamantino. Pero ningún héroe de 5. Nosotros queremos un héroe de 5. A mí ya me han metido en la cabeza que necesito un héroe de 5. Porque, pues, las oportunidades aquí no son tan prodigiosas como en otros juegos, ya que aquí la tasa de dropeo es también un poquito complicada. Y pues nos toca simplemente pues la lanza de Gilgad y el cuchillo de Elijah, pero ningún héroe de estrella de nivel superior. Ok, vamos a ver si es que nos toca algo por aquí. Nada, Rihanna y Luciela. Madre mía, qué imagen, qué pedazo de imagen, Dios mío. Bueno, si fueran héroes, me lo quedo, pero no. Ok. Vamos a ver si es que toca algo realmente bueno.
Nada, chicos. Yo creo que esta es la peor. Esta es la peor de todos que de todas las invocaciones que he hecho hasta el momento, ¿eh? Vamos a ver si es que tenemos otra suerte. Uy, este brilla. Este brilla con unas fuerzas realmente impresionantes. Es porque nos ha tocado Schuri, pero es este de 4 estrellas. Así que yo voy a pasar. Voy a pasar tiernamente de él. ¡Oh! Ha tocado Vildred aquí. Ha tocado Vildred. Y no me ha salido como una... No ha salido como un... No ha salido como un aviso diferente, ¿no? Ojo que nos ha tocado Vildred. Pero no me ha tocado, ¿saben qué, chicos? Un héroe... Otro héroe... De 4 estrellas. No sé si... Estoy sinceramente... Yo sé que faltan muchos más. Yo sé que faltan muchísimos más. Pero... Dios mío. A ver, voy a tener que poner esto... Voy a tener que poner... una encuesta en Facebook. O en Twitter. O en el mismo YouTube, creo. Para ver si es que... Sinceramente vale la pena quedarse con solamente un Vildred. Porque a mí más o menos me han orientado... De que, pues, pues que acompañe a Vildred con otro héroe de nivel 4, porque es lo más recomendable. Pero vamos a ver qué es lo que dice la gente. Muy bien, gente, después de leer sus comentarios, pues después de que puse aquí la foto de lo que va haciendo, pues, el reroll de Vildred, me dijeron de que conservara lo que va haciendo esa cuenta y me creara otra para hacer otro reroll y así, pues, tener una nueva oportunidad. Y si es que me sale algo muchísimo mejor de lo que me salió en esa cuenta, pues que me quede con ella. Así que vamos a probar suerte aquí. Si es que sale algo realmente asombroso, mejor que la anterior cuenta, pues me quedo con esta. Si no, pues regreso igual. O también podría hacer otro reroll, pero sinceramente es bastante tedioso lo que es volverte a pasar lo que va haciendo los tutoriales y todo lo demás. Es bastante tedioso, ¿eh? Cuesta un poquito, por lo menos. Y yo no tengo mucha paciencia, que digamos. Otro, un 4 estrellas. Achates. A ver, vamos a ver aquí de nuevo. No nos ha tocado nada bueno. Pues nada. Maya. No, esto no sirve. Esto no nos sirve tampoco, chicos. Estamos buscando, como ya saben, un héroe de 5 estrellas. Junto con uno de 4. El cual, pues, sería bastante bueno. Nos ha tocado Vildred en la anterior invocación. Pero como que no me... Es que como salió solo él. Y normalmente a mí me habían dicho de que era mejor con un héroe de 4 que está acompañado con un héroe de 4. Pues me quedo con ese comentario. Miren esta hermosura de aquí. Destina. Que obviamente está en 5 estrellas. Pero yo estoy buscando lo bueno. Lo bueno y lo bueno. Eso tampoco no me sirve. No me llama mucho la atención, que digamos. Nada tampoco. Y estamos en la 7. Esto pasa bastante rápido, ¿eh? Ojo. Esto podría venirse algo bonito. Rosa Argana. Canción de las Estrellas. Y Karim. Pero ningún héroe de lo que es 5 estrellas, ¿no? Rosa Argana, qué bonita, ¿no? Las ilustraciones aquí. Muy bien, siguiente librito. A ver si es que nos toca algo bastante bonito. Tywin, ¿no? Está bello, ¿eh? Está bello el Tywin. Pero no nos ha tocado un héroe de 4 estrellas a su costado. Así que tampoco, bueno, tampoco. A mí me gustaría más tener a Vildred. ¡Oh! Nos ha tocado Vildred. Y otro héroe de 4 estrellas. Croset. Que es como un... Es defensa, ¿no? Es un tanque de estos. Ojo con esto. Este como que me pinta bastante bien, ¿eh? Ataca a todos los enemigos. Tiene provocación. Yo creo que me quedo con este, chicos, ¿eh? O sea, yo creo que mejor dropeo creo que no hay, ¿eh? Mejor dropeo creo que no me va a sacar. Igual podría jugármela, como ya es otra cuenta, obviamente. Muy bien, como no conozco muy bien lo que va siendo los nuevos personajes, me he metido aquí a lo que va siendo esta página de acá, donde me dicen que más o menos, pues,
cómo es su comportamiento del héroe en sí, ¿no? Bueno, es bueno contra los bosses. Aquí nos ha tocado el gran Crowset. Y pues tiene. Es un tipo con mucha defensa. Y pues tiene buenas puntuaciones. O sea, tampoco mal no está. Pero obviamente si me hubieran tocado estos de aquí arriba. Igual creo que también me lo podría quedar, ¿eh? O sea. Podría quedármelo. Porque igual ha salido Vildred. Y pues. Yo creo que sería bueno tenerlo. Sería muy bueno tenerlo. Así que yo creo que me voy a quedar con esta. Y sí, o sea. Yo creo que estoy bastante contento con lo que me ha tocado aquí. Igual, pues no me había tocado hasta el momento un héroe de este tipo, que es Custodes, que es Cáncer, y obviamente pues el gran Vildred, el cual pues es uno de, pues, hay que tener en cuenta que también yo soy el signo Leo, así que me gusta mucho, es bastante darks, ¿no? Así que yo creo que, gente, me voy a quedar con esta tirada de aquí, con esta invocación, porque pues realmente me satisface en cuanto a este tipo de resultados. Así que yo creo que voy a farmearme esto. Ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Farmear muchísimo lo que va diciendo los mundos. Porque hay un montón de objetos que los cuales yo tengo que ir recolectando. En cuanto pues el farmeo, ¿no? Es un farmeo general. Y luego venirme pues a lo que va haciendo estos de aquí, el Orbis y todo lo demás. Porque me han dicho que es muchísimo, muy pero muy importante en cuanto pues el farmeo progresivo de este juego. Así que, gente, espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. Ponme en los comentarios qué te ha parecido. Si me quedaba con la primera o con la segunda o seguía invocando. Quiero leer ahí tus comentarios. Yo soy Daniel y nos vemos en un próximo videazo. Adiós.